La depresión es algo que al final del día eh, es algo que tú no lo puedes evitar. Sí. Porque. Sí, se puede evitar. Yo ahora mismo lo evito. Tú lo evitas. No, eh, que, yo, yo pienso que no, él quiere no. expresarse de una oye, manera. Oye, oye ahora mismo yo acabo de pasar. No, no te puedo decir que era una relación de pareja porque no, no teníamos nada. Pero se fue. Yashi, ya yo veía como que se me fue. Estaba yendo, tú sabes, la vida. Entiende yo, mierda. ¿Qué? Pero yo no me voy a dejar caer. Entiende, no me voy a dejar caer. Y todavía estoy batallando. Voy tiro, tiro. Como claro. le dije, estoy haciendo la música. Voy a soltar. El mes que viene voy a soltar dos canciones. Yeah, y yo doğru. suelto una canción cada seis años, como okay. quien dice. Ahora el mes que viene voy a soltar dos canciones, ¿entiendes? No me sí, voy a dejar caer. Pero donde yo y voy. Y como quiera, estoy batallando porque, como que uno diga, ah, voy a soltar dos canciones, esto, yeah. otro, voy a Mira, pero por ejemplo, a donde yo voy, es a lo que yo, lo que yo decía al principio. Eh, lo que sucede es que por más que lo que yo quiero decir es que, por más. Mira, por ejemplo, el millonario. Es como un vamos, bache, a, vamos, loco. Tú ves un motor y hay vamos, pila de baches. Vamos, vamos a tomar el ejemplo. Espérate, vamos a tomar el ejemplo del mismo millonario. Ajá. ¿Por qué los chamaquitos. Uno ve a los millonarios y dice, no, pero esa gente. Esa gente tan bien. Esa <laughs> gente tan feliz. Esa gente tan, 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 tan chévere. Mentira, pero tú, sabes, ¿Tú sabes qué me dijo a mí un chamaquito con pila de cuarto? A mí me dijo a mí a los ojos, mirándome a la, a la cara. Una vez, yo grabando un comercial. De no me acuerdo ahora de qué era, pero fue por el lado de la romana en una villa. Él me dijo a mí: Tú sabes lo más difícil de ser rico. Así, ah, chilling, bacano, medio bebido. Él estaba como que medio japitoso. Me dijo: Tú sabes lo más difícil de ser rico. Y yo dije, ven acá, como lo más difícil. Yo quiero ser rico, pásame lo difícil a mí. Me dice: Lo más difícil de ser rico es que tú no puedes identificar quiénes son los amigos tuyos de verdad. Muy duro. ¿Entiendes? Entonces, esa es la vuelta. Ahora mismo tú podrás decir, ahora mismo, Michel Ángel, tú estás bien. Tú podrás decir, coño, estás heavy. Apuesto que cuando tú te hagas de dinero, tú vas a tener, tú te vas a influencer. Solo, te haces influencer. Hay gente que se hace influencer con su dinero, loco. Con su dinero. Ahora mismo, ¿cuántos seguidores en Instagram tú tienes? Mil, dos mil, tres mil. ¿Me entiendes? No, no lo Pero, está bien, está bien, no, no tiene que responder. Es un ejemplo. Sí, tú ahorita te vuelves, te pegas, te hace durísimo. Miguelón, el bacano, plan, 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 tirando tiros, el, el, el más duro. Sí, te, hace, te hace influencer, duro, más duro que todos esos tigres bacanos. Tú vas a tener meta, millones. Esa es la meta. Ya cuando te escriban y te digan, hola, ¿cómo tú estás? Tú no vas a saber identificar si esa persona viene por ti. O, hacerte por tu daño, dinero, loco. o qué es lo que pasa? Y eso es lo que el pana me decía. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tienes que aprender. Yo aprendí a lidiar con la gente igual. Yo trato a la gente desde un principio igual. Ok. Si hay una gente que habla mal de mí, es porque yo no le caigo bien a esa persona. Porque yo trato a todo el mundo igual. Es que claro. cuando alguien ¿Entonces? habla mal de ti, es básicamente que te envidia y punto. sí pero, Exacto, a, a, pero ahí, aprendí ahí. a ser así. No está sé, bien, la vida me ha llevado a ser así. Siempre hay enemigos, ocultos Porque puede haber dos cosas. El, que habla, mierla, el que habla mierda de ti de frente. Ajá. Si me vas a poner eso. Dale, voy. dale. Si sí, <laughs> sí, el que dale. habla de <laughs> ti de frente. <laughs> es <El> religioso. <risa> <risa> no, el que habla de ti de frente son dos cosas. O es un falso, o te está diciendo las cualidades que está fallando. Uh -huh. Sí, sí. Fuerte. Y el que es un doble cara de verdad. Es el que habla mierda de ti a tu espalda y tú no te enteras. Sí. Ya. Yeah. Durísimo. Aplatanado. Pero, pero fíjate, yo tengo ese sistema de que a primera instancia trato a todo el mundo igual. Sí. ¿Tiene? Si yo no te caigo bien a ti, o sea, ese es tu problema. Yo a duro. primera instancia a todo el mundo me cae bien. Soy fan. Soy como, no sé. Soy muy candero, tú sabes. Yeah. Love. Sí, <laughs> Sí. Sí, Sí, hasta ah, un poquito más sí. porque yo sabes, eh, trato mucho con Candelo y sé que hasta un poquito más que con Candelo, aunque no parezca, pero sí. Tú sabes ¿entiendes? algo, tú sabes algo que Mira. Y eso es un fallo en la vida. Eso qué? es un fallo ser así. Seco. se muy bien. No. Caer no, no que no está bien, no está mal eso. Tú sabes que lo que yo creo, que es que hay gente egoísta, loco. Sí. Y van a querer lo que, y van a querer tu forma, eso es lo que sucede. Yo soy yo soy una persona que a pesar de mis depresiones y a pesar de mis bajos, que han sido mucho y feos para la foto, yo aún así trato y lucho con no perder mi esencia. ¿Y por qué no. yo no lucho? porque yo lucho y trato de no perder mi esencia? Por la cuestión que yo te decía a ti ahorita, por la costumbre. Porque mi abuela de un principio siempre me inculcó, mira el amor, mira Cristo, mira Dios. Mira esto, Mikey decía lo de la cruz y es una realidad. Mira uh -huh. esto, mira el otro. Soremi dijo algo que es real: el que, que Dios no te da algo que tú no puedas llevar y es una realidad y todo eso está bien. Porque Porque es tu vida. Ahora yo creo que en tu vida tú anotas lo que tú quieres. O sea, hay cosas que si tú quieres dejarla, tú la dejas. Por ejemplo, hubo un tipo, por ejemplo, eh, qué sé yo, Soremi viene y te traicionó. ¡bang! ¿Qué sé yo? Te engañó, te engañó con unos cuartos. Tú le emprestaste 10 mil dólares, 10 mil pesos. Ah, te lo voy a pagar para tal día y no te lo pago. Te lo voy a pagar para tal día y no te lo pago. Y te lo voy a pagar para tal día y no te lo pago. Entonces tú vas de nuevo y vienes aquí y Soremi ni, ni siquiera vive aquí. Te borra y ya se fue. ¿Qué pasa? Que en dos años en tres tú te encuentras Soremi en una fiesta en Bethlehem. Y si necesita 10 mil pesos más, lamentablemente se lo doy. Yo soy así. Ve. Perfecto, yo perfecto, pero ya tú lo sacaste. Ahora tú pero eres le así. Digo, le digo, manito, no me gustó aquella vez lo que hiciste. Que tú haces? que tú veas. Tú se lo ¿verdad? Le digo, mira, manito, yo, no me gustó lo que hiciste. Ve. Pero tú eres de lo mío. Duro, eso No está sé bien. por qué soy así. Okay. ¿Por soy así? Perfecto. Ahora yo. Pues, no. Ahora, si yo no, no lo tengo no. también, porque tengo muchos panas, si no lo tengo, le digo, manito, yo no puedo en estos momentos. Yo no, tú ves, yo no. Yo no, yo no, yo no soy así. Yo no soy así. Pero, Mala eh, mía que lo, soy yo. mala mía que lo diga, pero pues sí. Ahí es donde te contradice ah, un poco ah, en cuestión sí, de No, pero es pero es, lo que, te, pero es lo que, no, no me contradigo, es la realidad, es que no, me contradigo, es que es Espérate, espérate, espérate. No es que me contradigo, es que es lo que yo escribo para mi vida. Yeah. ¿Te okay. entiendes? O sea, que a mí me enseñen que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios esto, que Dios lo otro. Loco, al final del día está tu humanidad y tú eres el que decide lo que va a decidir. Yeah, tu okay, abuela, no. tu mamá, tu tía, la prima tuya que es te puede decir a diario que Dios es amor, que cuando te den una galleta ponga la otra mejilla. Te puede decir lo que ella quiera. Lo que ella está diciendo, usted ella mismo lo ha vivido. Yeah. Y la lucha constante, sí, diaria pero de tú nosotras, sabes qué es que lo que pasa. Por lo menos, pues. Tú pusiste el ejemplo del dinero. A mí el dinero, por esa vía, pues. ¿Qué es lo más que me ha pasado? Sí, pero. No el... te voy a decir lo más que me ha pasado. Ah, te lo pago mañana, pero no, no, no es por el dinero. Después me piden. Y no es por el dinero. Y, y después me piden yo, pues dale Manín. Pero también me ha, ha habido ocasiones que le digo, Manín, no puedo. El, el no, no yo supongo, yo no sabe. Vamos a sí, suponer sí, que primero, esta, primero, esta primero. situación, mira, esta piedra es tu situación de el dinero o emocional. Tú la sacas porque saliste de, de esa. Etapa, pero vuelves y la tiras tú mismo y te tropiezas con la misma piedra que ya tiraste al lado. Eso me han dicho muchas veces: que tengo que ya cambiar muchos rumbo porque sigo en lo mismo estancado. Y no, y, y no cambiar, si quieres mejorarlo, es mejor. Exacto. ¿Para ¿pa que pa cambiarlo? Por Fíjate, una persona. He pensado mucho, he cambiado muchas cosas en estos últimos meses, como que, por ejemplo, el Messenger ya yo no lo tengo. El Messenger yo lo borro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por ahí me tiran mucho panas, estos favores, esto, lo otro, ¿entiendes? Pero entonces, yo apuesto sí. que tú llega un momento en tu vida donde tú te sientes y tú dices, coño, pero a mí me piden pilas de favores. ¿Y por qué cuando yo pido Y no, yo no pido favores, favore, yo no pido. Nadie no, aparece. Yo no Nada. pido. Pues hay una palabra. ¿Sabes qué? Le pido a mi familia. Hay una a palabra. Mi familia. Hay una palabra. No, no y, a mi amistad. Okay. Y hay una palabra. Y Michael me, me, me dijo, y mi mujer también se llama no. Ah, sí. No, muy, muy claro. No, claro. No puedo. No. No. Y ya. Por uno. No, Oye, lo que pasa. Oh, que quiero diez mil pesos. Mira, no, yo, yo, claro, tú sabes yo Tan alto, pero. No, no importa. Mira, eh, yo voy quiero a... un galón de leche no. Yo te voy a decir una vaina, loco. Uno tiene que aprender a decir que no en la vida, sí. porque es que la gente te ve como un tú y te quiere usar. Tú eres una pala y te usan y te tiran. Y después, cuando te necesitas otra vez, van y te buscan y te usan otra Lamentablemente vez. Lamentablemente, el caso Entonces, ando, que te dan de que tú tienes que ser la pala que se desapareció y nadie encuentra y dice dónde está la maldita pala. Exacto. Tú le llegas. Fíjate, por tú, eso te, tú que... te tienes que poner ese mindset porque tú sabes cuál es el problema. Es que cuando uno va en círculo, uno se tropieza y te, se sigue tropezando y se sigue metiendo para adentro y no está creciendo. Eso es como el level up. El level up de, 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 dijimos que tenemos que soltar a par de panas y dejarlo al lado. Sí. Y tú creces y, es que y, sí. y, y seguir tu Miguelón, camino, loco. Oye, lo que pasa, Miguelón. Si tú, por más heavy que tú seas, porque tú puedes una... Tú me puedes decir a mí ahora mismo aquí sentado delante de la cámara y el podcast y todo el mundo, tú puedes decirme, yo soy una persona heavy, loco, yo soy chilling, yo soy muy buena gente. Me gusta estar bien Y con yo, el yo mundo. soy que todo. Y te gusta y, estar bien con todo el mundo. No sé por qué. Y, y, y todo eso está bien. Y todo eso está bien. Pero lamentablemente el caso, tú tienes que rodearte de gente que vaya con lo que tú quieras hacer. ¿Y sí. ¿no? sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes andar atrás de unos tigres. O Andrade un pana, que lo que quiera es, qué sé yo. Usate, loco. Usate, loco, como un condón. Ya. Ustedes usan como un condón. Y eso es lo Se viene y toda la vaina, plan, plan, con el permiso de la FEM que está por aquí. Ay, es que tú tienes que medir. ¿Qué pasa? Te agarras un cuaderno, lo que usted mide, y dice, ok, este tigre no me da. Ese tigre no Loco. A mí, mira, a mí, a mí, a mí, en lo personal, a mí. A mí me dolió el yo y me costó soltar gente en banda. Pero tú sabes por qué? es para yo alcanzar el nivel que yo quiero. Claro, loco. ¿Tú sabes por qué? Porque hay tigres que no están en la misma página que uno. Por más heavy que tú te sientas hablando con ellos, no están en tu misma página. Y por más bueno que sean. Tú sabes que hablando de eso, no quería traer la ocasión. No, no, tira, tira. Tírala, Estamos en claro, coño. Estamos en claro. Tengo un pana en Miami. Todo el mundo sabe quién es. Es mi productor. Ese condenado a veces está, a veces no está. Se me va, entiende Y siempre estoy aquí para él, ¿entiendes? Exacto. Y es mi hermano de Cora. La primera canción la grabé con él. Estaba en enero en Miami, para allá, grabaste un video con él, pero se va, se pierde, ¿entiendes? El tema que voy a soltar el mes que viene, no sé cómo lo hizo, pero fue cosa... Y mucha gente me ha dicho que lo suelte. Sí. Si tú sabes una mucha, cosa. Si tú tienes que soltar... Mira, él, él tenía dúo. Él tenía dúo de Tigres duro, durísimo. Y es mi hermano, porque por más que yo lo suelte, es mi hermano. Sí, 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 sí. sí, sí. Eso es es pasa. Ok, pero acuérdate que en esta cuestión aquí hay a veces que hasta tu misma familia sí, tiene sí, que soltar la banda. Sí, ¿no? dale, banda. Y ellos han crecido contigo. Pero sí. tiene que darle y son banda. tu familia. Y son tu familia. Pero sí. tiene, no, pues, nada más nada más, ob, no es que lo va a soltar mal en el sentido de no hablarle. Obviamente, ah. sí, todo, bien, chévere, heavy, porque familia es familia al final eh. del día. Pero eh, a lo que Mikey quiere tirar es que si por ejemplo, loco, usted está hablando con un tipo que tú le dices, loco, que la misma pregunta yo le he dicho a tus tigres siempre. ¿cómo, ¿Es tu, como... tu ¿Cómo, ¿Cómo tú te ves en cinco años? eso es tu ¿Cómo como tú te ves en cinco años? Eso como tú estás saliendo con una tipa. Y la tipa es stripper y tú te quieres casar con ¿Tú ella. ¿Tú te quieres casar con ella? Entonces, no están en nada. No están en nada porque ella lo que quiere es cuarto, cuarto. Ella lo que quiere es cuarto. Ella ah, lo que quiere es cuarto. Ella está aficionada de ti y toda la vaina, pero... Ella, ella no, no se no quiere... Da... Tú no le estás dando una salida. Sí. sí y y la tipa era salida. lo que está buscando, un millonario. Si ahí. tú no le das una salida, ella va a seguir lo de ella. Por más sí. amor que tú le quieras brindar, y más flores. Ella no tiene que ver con eso. Y es una realidad. Pero, es por, por ejemplo, tú ahora mismo estás, estás en, un, en un coro con unos panos una vaina. Tú le dices, loco, ¿cómo, cómo te ven cinco años? Y si tú ves que, de, que se te explotó de la risa y te vino como con una y un coro, ¿tú sabes algo? Suéltalo. Sí. Porque es una pregunta seria. O no sea, se lo preguntas dos veces. Se pregúntaselo 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 dos veces. veces. Sí, pregúntaselo dos veces. Después de la segunda. Si, si no te, él te contesta, contesta, suéltalo en suéltalo. <laughs> Está suelto. ¿Tú sabes por qué? Porque es un tigre que no está centrado, loco. No sí, sabe loco. lo que quiere. No sabe lo que quiere y gente que tú la ves divariando. Vamos a ponértelo claro. Si tú ahora mismo gente te. gente que bebe... pone anuncios de, de Arita y Boy. después. Sí, ¿qué sí, modelo. Sí. Estás te... tranquilo. Tranquilo, <laughs> tranquilo. Si yo ahora mismo te doy un vaso de. Tú sabes que Fireball, ¿verdad? Claro. Un shot de Fireball. Te bebiste un shot de Fireball, ¿verdad? Sí. Y ahora yo te doy un vaso de Aní. Te bebiste el vaso de Aní. Yo te doy un vaso de vodka. Te doy un vaso de vodka. Te doy un vaso de esta mierda que se llama. Ay, el Mirnoff. El, el milnof. Te doy el Mirnof. Te doy Bacardí. ¿Qué, ¿Qué tú crees milnof. que va a pasar? ¿Qué loco? va a pasar? ¿Pero para qué te va a todo eso? Vamos a meter todo. Vamos a explosión. Entonces, y, eso y es lo que pasa. Vamos a soltar todo lo que hay. Entonces, eso es lo que pasa con la gente que no saben lo que quieren, que están adhiriendo cosas a su vida y quieren encontrar Que y quieren explotar, loco. que son sí. innecesarias. Usted tiene que sentarse. O sea, loco, tú tienes Son 28 años. Tú tienes que sentarse y decir, sí, loco, pero y qué yo voy a hacer con mi vida. Qué yo tengo que hacer. No te apures, loco. Que ahí a, a los veintipico, de los veinticuatro a los veintiocho, es que la vida te da duro y te enseña. Y sí, después de ahí que es sí. que tú vas a caminar creo para adelante, loco. Sí. Creo que estos últimos tres años es que la vida me, da, me dio duro. Hace tres años atrás y... Es así, loco. He subido. Es así. Porque tú, tú. aunque no lo he visto en música, que es lo que me gusta hacer en mi enfoque, pero en lo personal he subido demasiado, He logrado demasiado, personalmente he logrado demasiado. Que claro, que... loco. Y eso está bien. Eso está bien. Y te tienes sí. que sentir cómodo contigo. Exacto. Mismo. Eh, después que pasé la depresión esa grande que me quería cortar, ahí fue que. Cuando tú estabas así, te voy a hacer una pregunta bacana. Cuando tú estabas así, ¿qué tú hacías? ¿A quién tú buscabas? Yo, el estudio, la música. La, la música. Está, ¿Y loco. quién estaba ahí ese, contigo? el, el pana un productor de aquí de Allentown, Diesel, el más completo. Siempre estaba ahí conmigo, era mi vecino. Y ¿Era o es? Era, era. Ok. Pero Se eh, mudó. No, no, yo me mudé. Okay. <laughs> no, él sigue en el mismo lado. Ves, Todavía vamos allá y todo. Okay. Y, pero y, está yo, aquí en Allen, está. Sí, está aquí en okay. Allen. Ok, vamos a sacar un tema el, el mes que viene, también Ok. Con él. Duro. Pero me concentré mucho en la música, cambié mucho de trabajo. Ok. Quería estar más en el estudio que en el trabajo. Duro, durísimo. Eso está bien, eso está duro. No, estaba. En verdad, estaba bien del punto de que tú lo veías, pero perdí mi casa. Ok. entiendes? Pero esa es la vida. Y era la o sea, la eso es bueno. depresión. Eso es bueno. Yo no quería loco. estar en un trabajo, quería estar en una música. Tú, en la música. Tú la sabes qué. Yo te voy a decir, esta neta está breve. Los otros días se montó una cubana en mi Uber y ella me está diciendo: Yo veo que tú eres muy indeciso y muy ansioso. Y yo le digo: Tú me has descrito ahí en dos palabras, eso es verdad. Y por qué que ella te dijo eso. Que ella vio en tu cara? Me quiero esconder. ¡Me quiere esconder! ¡Ahora mismo me quiero esconder! ¡Yo vi una mirada! Yo vi una mirada, señores. Que yo me quiero esconder. ¡Ay, Dios mío! Está tranquilo, tranquilo. Humano. No, básicamente es que ella... Vio como yo estaba vendiendo mi negocio. O sea, todo el mundo que se monta a mi carro no sale del carro sin saber que estamos en coro y que eso era mi Valdés. Ok, pero ¿cómo ya cómo, cómo, ¿Cómo llegó? ¿Cómo le preguntaste por qué tú dices eso? ¿Cómo así? ¿Por o sea, qué ella hizo eso? esa pregunta? Sí. Ella la hizo porque estábamos hablando de cosas porque, maduras. Y, vaina de y que... ¿cómo ella, pero la pregunta mía hacia <laughs> ti es la siguiente. <laughs> Qué momento tenencia. La pregunta era así, Ay, la Dios. Era así, Yo soy pilero, loco. Lato, no, yo soy el pilero. no Yo no hice nada. ¿Qué, ¿Qué hiciste? No. Yo no hice nada, mire. ¿Sí? Yeah, yeah, yo yeah, soy yeah, yeah, el pilero, yo soy el pilero. Oye. Yeah, digo porque Yo monto pila. A ti yo te chanceado porque estamos heavy, pero. Ahora la pregunta mía. Sí, sí, sí. La pregunta mía. Ajá. La tipa se desmontó. Estaban Ajá. hablando de cosas maduras. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces la tipa... Entonces la tipa... Te dice... Tú eres ansioso y eres... Eh... Vaina, eh... Inseguro. Eres ansioso es, y no, eres no. inseguro. No, que no me decido como que... Inseguro. Inseguro, bueno. inseguro. ok. Entonces, ¿cómo ella... Eh, ¿Cómo ella sacó esa conclusión? ¿Cómo llegó a esa pregunta? Porque él, ella tiene un don. Y yo se lo dije. Tú tienes un don. Eh, eh, Tú ves, no, 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 tú, no, tú es no, el problema. No, no, ¿Tú no, me no, 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 no. Tú me lo preguntamos. Lo vamos a motear, lo vamos a motear. porque tú no ¿También? estabas en el ¿Vale? carro, tú no estabas en el carro. Es que no entendí. Yo te estoy la diciendo, diciendo ah, yo entendí la es? pregunta, pero es que tú no te entendiendo, tú no te entendiendo. Ella vio eso en mí. Yo le estaba vendiendo mi negocio simple. Ella te vio y Y dijo, es lo que mira, viene. Eso, existe, eso existe. O, Oye, mira, es lo que eso viene. Eh, a lo que él estaba diciendo es eh, lo que yo quería decir. Okay. Ella vio, loco. <laughs> ella vio, ella vio. Ella <risa> me <risa> leyó <risa> mis yeah, mira, ansias okay. de yo llegar. De yo llegar a donde de yo trunfiar. quiero llegar. Exacto. De, no, de, de llegar. A, a, tú ves lo que tú estás diciendo de tu casa. Tú dices, oh, perdí mi casa. ¿Qué pasa? Que cuando pasa algo, un problema, no un problema, en verdad es un crecimiento. Ese es el problema, que tú lo ves como... El problema tú lo ves como problema, pero es un crecimiento, es una lesión. A lo yeah. que yo vengo con lo que la tipa me dijo, es que yo quiero llegar. O sea, yo quiero ser el fotógrafo que todo el mundo diga, loco, vete a donde Soremi. Y Soremi te diga, no, loco, nice. usted no está de nada. Eso está y chulo. la conclusión de la tigera llegó okay. porque estábamos hablando... Normalmente okay. estamos hablando <laughs> y yo le estaba hablando de mi negocio y yo le vendí mi negocio y ella se dio cuenta que yo era así. Coño, por eso. ¿Lo, lo que ella ¿Y te seguro, dijo? Que, ¿Y qué? Y es es ansioso. Y ansioso <laughs> y vale. okay. Lo que ella le dijo es que jode mucho, que ella está hablando de otra mierda. Pero tú sabes que tú le has dado un mente a eso. Claro que sí, sí ella, sí, ella dijo ella la verdad. reconoce. Ella ella reconoce. Dijo ¿Qué verdad? ¿Por qué tú, ¿Y por qué tú crees que ella está diciendo la verdad? Inseguro en qué sentido. Exacto. Inseguro es que yo y si ella espérate, me lo dijo. Espérate, espérate. Y si tú sabes que tú te inseguro en ese sentido, porque tú no estás trabajando. No, estás yo trabajando? estoy seguro. Yo, yo estoy seguro de lo que quiero. ok A lo que ella dijo inseguro es como que cuando uno está haciendo muchas decisiones, que quiere llegar a un lugar, uno toma decisiones inseguras. Ahí eso fue lo que ella me dijo. Sí, es verdad. No, no es verdad. que yo soy inseguro. No, no. Es que Tú... Tienes eres... actitudes inseguras. Exactamente. Okay. Es que eso yo fue lo siento... Que yo siento, mira, con los dos temas que yo voy a soltar, para mí son un palo, pero a la misma vez digo, eso siempre va a existir. Sí. Yo digo, claro, ¿será ese que se pegue? Sí. ¿Será este? ¿Entiendes? Yo yo, 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 eso también yo lo Yo trabajo, yo trabajo de la una una siguiente vez. manera cuando yo hago un video. Yo hago un video, ¿verdad? Ajá. Yo me siento esa noche a hacer el video. Y mañana vuelvo y lo hago. Y yo reviso el video tres... Y cuatro veces y después que yo lo entrego yo no lo vuelvo a ver más nunca por más que me lo enseñen y por más que me salgan publicidades yo no lo vuelvo a ver ¿tú sabes por qué? porque cada vez que lo vea le voy a dar un error y le voy a querer dar para atrás entonces, yo ya, entonces, ya, entonces ya yo no lo jodo ya yo lo solté ya con me mi trabajo eso. yo soy muy crítico sí, sí claro, claro. O, o puedes hacer esto que esté muy seguro a lo que de verdad quieras uh -huh. sí porque yo tengo un tema es un tema, y es un tema súper mega cabrón. Muy duro. Muy duro. Durísimo. Dicho por mí y dicho por las demás personas. Oiga y no de. me importa lo que digan las demás personas, pero las personas que tú le preguntes, tienes que estar seguro que son las personas Correcto. adecuadas. Y sobre todo te gusta. Yo no le pregunto a nadie. Yo lo suelté ya. Ok. Ok. Ese, esa es su forma, ¿verdad? ¿Sabe qué okay. es lo que pasa? Ajá. Empecé, como te dije, en el 2005 a hacer música. Ajá. Tengo mucho tiempo en esto. Hay mucha gente que dice que sí, mucha gente que dice que no. Por una, suelto una canción. La gente que dijo que sí, me dicen que no. Suelto la otra. La gente me dijo que no, me dice que sí. Y la gente sí. me dice... Un lío, un lío. Ok, foque. Okay. Pues ahora lo hago. Diría yo, yo ahora hago la música porque me encanta por pasar. Es, que es, es que es el fin. Porque si lo piensas buscar, di, por dinero. Es que por eso no. Es que aunque no quieras dinero, como quiera va de la mano. Sí, va de sí. la mano obligado. Pero va lo que de la estás mano. diciendo es como pero que si mismo... tú te enfoques en el dinero, sí, tú sí, te claro. vas a cegar no, con el dinero. Obligado, obligado. Porque un ejemplo, mira el, el problema que yo tengo ahora. Yo no tengo miles de dólares para invertir en un estudio okay. que me están exigiendo calidad, calidad, calidad. Pero el mira, dice, algo. Mira, pero ha hecho, se escucha cabrón si va a tal sitio y la graba. Ha hecho tanto, tanto, tanto. Yo no tengo ese dinero. Pero mira, tú yo estás pero, haciendo algo duro. ¿Sabes loco? qué es lo que pasa? Que si me están diciendo eso es porque se escucha duro y puede dar un palo, ¿entiendes? Quiero que te diga algo, loco. Es que hay mucha gente que va a y vaina y ellos necesitan o piensan que por tener más dinero van a llegar. Ellos creen que comprándose la última cámara van a llegar. Y el punto es tener el amor, como decía el Gemis. No, pero tener... acuérdate, tú, acuérdate que la calidad. Vale. Porque si tú no te vas vale, a comprar... pero para alguna gente. Porque okay. Yo te voy a decir algo. Okay. El Guayna se pegó con yo no estoy haciendo no nada. soy yo, papi. No, claro que no. El Guayna no. se pegó con, con rebota, pero yo no le escucho calidad a esa canción. Yo no le escucho calidad. Y Baboni y dicen por ahí que también se sueltan muchas canciones sin Loco, ya, lo, que pasa es, lo que pasa es que... Es lo que, yo... que aquí, hay, aquí hay dos públicos. Aquí está el público auditivo y está el público visual. Sí. Hay algunas eh. personas que se llenan por los ojos. Sí. Y hay sí. algunas personas, como el Michael, que le gusta... La letra. Sí. La letra pero si dura. yo te enseño un video mega hijo de puta, tú vas a decir, pero ¿y este artista de dónde salió? Sí. Aunque yo no sea artista y salí ayer. Sí. ¿Entiendes? Pero tú sabes algo. ¿Tú sabes, tú sabes a qué yo le recomiendo a los artistas? Que hagan, que hagan y, y muestren lo que le dé su maldita gana. Es ¿Tú exacto. sabes por qué? Porque es tú estás creando. Loco, dime algo. Hace 10 años atrás, ¿qué tigre salía en un fucking video en falda? Nadie. Bad Bunny salió. Mala fe. Mala fe, pero mala hey. fe se pegó y, y salió en su tiempo. Ah, y ya la y la se vaca, fue. Pero ese Uy, fue el golpe. Vaca. Tú Lile, uh. Tú, Lile, uh. tú Lile Lile también. Esto. Y ya se enterró. Pero ahora la pregunta mía es, ahora, en esta generación, cuando sale esta generación, ¿qué artista? Dary Yankee salió en falda. No, nunca. Don Omar salió en falda. No, nunca. Entonces ah, sale más. Bad Bunny en falda y con tres moños y con todas las uñas pintadas. Ahora tanto los tigres así. ¿Por qué? Ah, no, ah. Hey, el tigre confió en él, creyó en él y metió mano. Exacto. Entonces, usted es un artista, usted tiene su línea, usted tiene su lírica, meta mano y haga lo que tenga que hacer. Que a usted le va a gustar un público. Y si no, pues sígalo haciendo a su forma. Exacto. Y Ese. se acabó. Igual que el Mike. Y siempre con fe. Déjalo. Ah, no, que eso no está de nada, loco. Olvídate de eso. Tú sabes muy bien que conocemos a alguien que siempre estaba. No, loco, eso no está de nada. No, loco, eso no está de nada. Pero no estaba de nada desde el punto de vista mío. Loco. O sea, nosotros, nosotros cuatro vamos. Que vi esto en un ejemplo. Nosotros cuatro vamos a, un, a una vaina, a una sala de pintura. O sea, ¿cómo que le dicen? A, ¿A una un, galería de arte. A una galería de arte. Y, y los cuatro vamos por un cuadro. Y nos podemos mirarlo. Y el Mikey ve quizá un micrófono. El Soroemmy ve una cámara. Yeah. Tú quizás, ve, qué la, sé yo, un la, micrófono, la, una vaina, la clave una son. libreta. La clave <laughs> no, 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 una libreta. Yo veo a un tigre que... ¿Qué se yo, se está tirando de un helicóptero. Un tigre en cuero. Un tigre que en le cuero. Es a un tigre en cuero. Un transexual. ¡Güey! ¡Pide! ¡Pide! No, pues, estoy seguro de mí. Ah, pero no tiraron a Ramón. ¡dial! Un tablón. Un, tra un transexual. Oh, ¡Qué pena, nah, Oye, oye, oye. Yo veo un tigre, pero lo vemos. Por eso te digo, lo vemos desde muchos puntos de vista. Es lo mismo Bien. que dijimos. O sea, tú, ves los cuatro, vamos a ver una cosa y vamos a ver lo que nosotros queremos. Y para, gusto de los y para lo que tú lo Y yo voy a comprar ese cuatro para mí, porque yo estoy viendo es una cámara de video. Pero tú lo quieres comprar porque tú ves una libreta para escribir. El sorenme la quiere comprar porque el me quiere una, una, un, una, cámara. Una, una cámara. El mikey ve un micrófono. Entonces, esa es la realidad. Mira. O sea, si tú haces la cosa para agradarle a los demás, lamentablemente el caso, usted va, usted va a estar en una constante depresión. Le dicta el punto. Ese, por eso, eh, yo estoy queriendo dar desde ahorita. <risa> <¿Sabes>? <risa> ¿Qué es el tema, señores? Al final del día, cómo usted pasa... Y trasciende la vaina de la recesión, la, la de la vaina esta de la depresión, no viviendo para los demás. Haga, cosa, haga cosas que le hagan feliz a usted. Si a usted le hace feliz, compadre, salí en cuero en la calle, no lo haga porque te va a agarrar la policía. <risa> <risa> porque eso es exhibicionismo. No, y tú no eres loco. Ni te a menos que te pinte. Bueno, sí. Ahí está. Voy tú voy quieres tiene. salir en cuero en la calle. bueno Píntate. Invéntate, invéntate un body art. Claro, te pinta de azul. Una vaina, no, un body art. Que se haga un, un cuadro, una vaina y salen cuero. Te pinta de azul, un pin yeah. pinufo, mm -hmm. no sé. Esa es la realidad. Porque es que eso es lo que te hace feliz. Avatar. Si a ti lo que te hace feliz <laughs> es tu agarrar Con y. y, 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 y que tú, si a ti lo que te hace feliz es agarrar y ser cantante, pues ser cantante, que Yo te dejo eso a ti. Yeah, Ahora, a mí lo que me hace feliz es ser videógrafo. A Soreme lo que lo hace feliz es ese fotógrafo. Y esa es la realidad, señores. Usted va, usted va a salir. Porque el problema de los artistas. De caer en depresión Que la mayoría Yo estoy loco Yo pongo Mira yo, yo, yo Perdónenme Pero yo pongo el huevo Lo pongo En una picadora Cuando a mí El 80% de los artistas No sufren depresión ¿Y tú sabes por qué? Porque tienen Tienen que hacer Tienen que hacer feliz A los demás sí. Tienen Yo tengo Que hacer feliz Al público Yo tengo que hacer Lo que el público diga ¿Tú entiendes? Y eso es lo que muchas Ahora, veces pasa. no tan solo lo que el público diga, sino lo que el público puede esperar y más. Exacto, entonces Porque ya que tú, el, tú el, ah, el público espera agua. Y tú le sales con rayos, le sales con. ¿Me entiendes? Eso pasa. Yo hay, digo, veces, hay veces que el público se adapta que y está bien. Un ejemplo: los artistas que son, que son a temprana edad artistas, así, que son famosos. Pues pasan por esa depresión, por claro ese sí. de depresión. Claro que sí. Un ejemplo, ya yo tengo 28, yo me hago famoso. Mira, que yo no voy 13 a pasar con esa depresión. No, no voy a pasar por eso. Puede que pase por una ¿sabes baja, porque, pues, vas a pasar no, por una baja. No. No, no, todo el mundo va a bajar. Tú vas todo a pasar mundo, por una baja. baja, todo Tú vas... lo que sube Exacto. baja. Exacto. Ah, bueno. Todo lo que estoy, sube baja. Ya estoy en el clavo. Pero un ejemplo de hacer famo, de hacer feliz a aquel que yo hago mi música, hacer feliz a aquel, ya esa no la voy a hacer. Por ejemplo. Porque yo lo que estoy haciendo es o sea, si estoy haciendo música a mi edad, a mis 28 años, después que pasé por depresión, de todo. Tú sabes, por ejemplo, Bad Bunny pasa por depresión. Claro. El, obligado, tigre, el tigre más obligado. original que hay en el género ahora no, mismo. Él mismo lo ha dicho. Sabes, el, el es igual que cuando antes de, son, sí. antes de tirar, estamos bien. Tú él le estaba pasando una depresión. ¿Y tú sabes por qué? Era la depresión de él. Sí. ¿Por qué? Era mayormente por eh, no podía pasar tiempo con su familia. Una. Eh, el dinero no es todo, como él dijo. Dos. Mm, estaba atado, porque había muchas cosas que él quería hacer y no se podía. Tres. Eh, Cuatro. También estaba el tema de que él no podía hacer lo que él, que, lo que él quisiera hacer. Por él así. tenía que hacer lo que le, le exigiera su diquera. Ajá. ¿Por qué el residente pasó por la depresión, que tuvo que saltar con la canción? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque el pana que le dio a su vida... Él quería relacionar su pasado con su presente. Y lamentablemente el caso, cuando él se vio en el espejo, él dijo: coño, yo soy una figura. Por más que yo quiera estar con mi mamá, mis hermanos, como yo lo hacía antes, no, no puedo, porque yo tengo una agenda de que tengo que estar en 24 países en tres meses. ¿Tú me oh, entiendes? Yeah. Entonces, esa es la realidad. Y eso es lo que sucede. Tú, quizás ahora tu depresión no va a ser. Tu depresión no va a ser la que era cuando tú no tenías no, cuarto. alto. Tú sabes algo. Tú vas a hacer ¿Tú, otra. Loco. Tú sabes algo. Hasta yo, los números pueden yo, yo ser... Yo me tu alejé de la música un poco. Por eso mismo, para compartir con mis hijos. Ahí está. Yo dije, y espérate? eso está chulo. Yo dije, espérate, si yo le doy duro a la música, yo no voy a ver mis hijos. loco. loco. Y Yo dije, yo mejor voy a hacer sí. música para mí, que eso fue lo que lo pensé. Voy a hacer y la suelto cuando a mí me dé la gana, cuando yo quiera. Si okay. a la gente le gusta bien y si no pues también porque pero si, es algo que me gusta Si ves una meta, ¿cómo la vas a cumplir? Ya ahí no, tienes un proyecto. Ahora contra. que no estoy en familia, pues ahora la meta es. Está bien, o sea, pero como, como quieras. Tú eh, cuando Tenía tus hijos, disculpa que ¿tú No, cuando tengo? vivía con ellos, porque ¿Eh? todavía los tengo, estaba ahorita con ellos. Por eso, cuando vivías <laughs> con ellos, tú estabas trabajando en un warehouse. Y todavía. Ok, Y esa, ese ese futuro es para darle sustento Escúchame, a ellos. espérate trabajaba en hueja cuando vivía con ellos y me sentía bien me sentía Ajá. bien le daba de todo ¿entiendes? le daba de todo a mis hijos y le doy de todo casi gracias al señor Entiendo. pero no necesitaba tanto de la música ahí está el ahora querer. que yo eso es algo que en medio de que está, está entrando la depresión como quien dice ahora necesito mucha música porque ya no estoy con ellos entiende necesito Dar para allá, dar pero para ese, allá. Pero ese es tu descarga. Dar para allá, ese pero... Ese es tu descarga. Trato de no entrar ahí en eso, en la música, haciendo... Y eso también. Y, y, eso, y eso, pensar, eso. eso Entonces, ponte a pensar. ¿Esa es tu, tu meta o es un hobby? Mi meta. Ahora mismo. ¿Y por qué cuando estaba con tus hijos no lo hiciste? Porque mi hobby era mis hijos. Mi meta era mis hijos. Exacto. Y entonces, Pero en la música. Todo, es ¿ver? que todo cambia, ¿entiendes? Tú no puedes dejar que todo va a ser así, que todo va a, va a recorrer. Tiene que haber una luz? balanza. Tiene que entrar? diga. Que entonces cambia. vamos a aterrizar. Al final del día vamos a aterrizar. Tiene que me, me diga porque mi porque... ángulo. Sí. Porque uno. Espérate, dame gente. De, de ya, me... para aterrizar el avión, para irnos. Porque en verdad tenemos que irnos. Cuando tú estás con tu familia, tú piensas que va a ser para siempre, ¿entiendes? Sí. Y okay. eso yo lo tenía así, yo pensé que iba a ser para siempre. Okay. Mira, y, va, y, mi, y para mm. pulmo, yo mismo fue que te la terminé. Yo te voy a dar ya mi ángulo sabes. loco de la vida. Cuando <laughs> en la vida tú tienes un propósito y tú quieres algo y tú quieres ese vaso, tú tienes que llegar no, a ese vaso. Tú quieres ese vaso de yeah. tu vida. ¿Cómo tú lo agarras ese vaso? Estirando la mano. Ajá, exactamente. Y si tú no llegas, uh -huh. ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú tienes que hacer para llegar a la allá. ayuda. No, tú, es, Marito, eso, ese vaso. eso, eso, o parate y lo a buscar. O sea, tienes Soy que bien. hacer un esfuerzo. En la vida, cuando uno tiene algo que lo quiere alcanzar, que es un objetivo, tú tienes que tirar para ahí, pase lo que pase. Muy duro. O sea, tú estás hablando de prioridades. La música y hijos son prioridades. Tú me entiendes. Pero lo que tu corazón llama, lo que tu corazón siente, es tu lo que tú quieres mis en la hijos, vida. Mis hijos. Yo no lo voy a negar nunca a mis hijos. Es lo que tú quieres. Exactamente. entonces y Es prioridad ahora mismo. A veces mismo lo pienso digo, la música, pero a mis hijos. Es como, yo te voy a decir una cosa. Mira, cuando uno desimpera. hace branding, cuando uno hace branding, eh, a ti te ponen tres vainas, mira. El vaso, la caramela y el cuaderno de Mikey. Y tú no lo puedes coger los tres, así es la vida. Hay que definirse por uno, loco. Sí. O sea, lo que yo digo de prioridades, tú puedes alcanzar esos tres, pero hay uno que tú tienes que llevar más en la mano para llegar a donde tú quieres llegar. Porque si no, si tú no agarras la libreta para escribir y tú lo que estás agarrando el vaso para beber, ya tú sabes que va a estar alto de agua. Yeah. Y no va a llegar a donde tú quieres llegar. Entonces, es como... Tu familia es lo que tú amas, lo que, o sea, tus hijos, donde tu corazón está. Tú tienes que agarrar y usarlo como impulso a ellos para llegarle a la música donde tú le quieres dar. Y eso fue. Mi, esa es mi definición, loco. Y aquí vamos a dejar esta o sea, sesión de estamos con. Dímelo, espera, espera, espera. No, no, dime, no, dime no. Dime tú, loco. Ya, dale un pa mensaje rey, a la loco. gente. Para okay, cerrar, ¿Qué señores, es lo que tú le quieres dejar caer ahí. Señores, la familia es el bote. Sí. Y tus sueños son el remo. So yeah. Vas a tener que pasar y, y darte con los cojones arriba y seguir con los dos. Duro. Y eh. Ya se los debo así porque hay que. Hay. Yo creo dime que... tú, dime tú, dime tú. De dale un sí. mensaje a esa gente que se deprime y toda la vaina. No, la depresión es pasajera. No, no se corten, mi amigo. no se corten, no se hagan daño. Sé que van a pero <laughs> <laughs> Yo mismo he pensado, créeme, todavía lo he sí. pensado, pero. La depresión es algo que existe, que la gente cree que no, que es lo que era, de la esto, pero existe de verdad. Pasé sí. por eso personalmente y no se lo recomiendo. No se lo... A nadie, a nadie se lo... ¿Cómo okay. se dice eso? Se lo recomienda. Se lo recomiendo ¿Se lo recomiendo? no, sí. porque eso no es un trabajo. Sí, no, y si tienen depresión, no lo se lo deseo a nadie. Sí, no, verdad? no. Yo, yo en lo personal le puedo decir a la gente que trate de que cuando tú te deprimas, o siete que te está deprimiendo. Lo primero es que busca ayuda. Sí, busca ayuda. Busca ayuda. Como ayuda. él dijo. Busca ayuda. ayuda en gente que tú entiendas que van a sumarte en tu vida. Y que te van a sacar de la rutina. Porque muchas veces también la represión viene por la misma rutina. Yeah. So, traten de que te saquen de la rutina, que te hagan sentir bien y que te hagan feliz. Ese es una. La número dos, que yo les recomiendo muchísimo, es que traten de. ¿Cómo te digo? De sé tú. Sé tú a lo que a ti sé. te gusta. Sé libre. Por eso es que a mí no me importa. Si a mí me dicen, no, ese rayito del diablo que tú tienes ahí no te cae bien. Pues váyase al diablo. Usted loca. <laughs> ah, no, que no me caen bien los aretes que te pones. Bueno, pues a mí me gustan. Me ah, encanta. no, a mí no. Loco. Ah, no, que a mí. Esos tenis que tú usas como que no están de nada. Qué bueno. Pero son los que a mí me gustan. Yeah. Ah, pero que es el polo checker, demasiados colores. Bueno, pero es que es el que a mí me gusta. Porque tú muy apretadito. Ah, no, que ahí. tú estás muy apretadito. O eso es lo que a mí me gusta. ¿qué ha dicho: Oye, <laughs> trata de hacer siempre. Lo que a ti te gusta en el tiempo en que tú lo piensas y a lo que tengas que hacer. Olvídate de, de la gente, olvídate de, del, del que te comenta ya. Olvídate de la gente que estén hablando. O, óyeme, cree en ti y a lo que a ti te gusta. Oral. Al final del día oral. tú oral. vives contigo mismo tú y tú tienes que aprender mismo. a decir No, pero escucha, Así de siempre, oral oral y pedirle a Dios. Sí, Pedir, sobre todo, sobre oral. todo oral y claro a que Dios sí. Dios porque en verdad que ayuda sí, a sí. Así mismo es. Y hay veces que uno no lo ve. Porque yo no hay veces que no te contestar el mismo ahí. Pero pasan los días y te va a contestar siempre. Así va es, contestar. mi gente. Así es, mi gente. Y nada, mi gente. Todos fue en coro. Todo Realmente hey, hey. metan manos rompan y yo te salgo. Sigan y, y hagan lo que tengan que hacer. Mm.